El gobierno de Nicaragua está presentando en los diferentes municipios el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Para el sociólogo Miguel España afirma que todos los sectores deben de pensar en sacar adelante dicho plan y afirma que de continuar la crisis sociopolítica no va a permitir que dicho plan se desarrolle. Todo el mundo sabe pues de que un plan o un proyecto no es una camisa de fuerza ni nada, sino que es un plan donde se plantean los principios y los modos cómo llevar a cabo ciertos objetivos de desarrollo en Nicaragua y cómo todos podemos contribuir desde diferentes formas, ¿no?, a un plan como este. Pero el asunto está de que en Nicaragua en este momento todo plan de desarrollo económico, cultural, etcétera, está supeditado o amarrado de alguna manera al tema de tomar decisiones correctas y consistentes respecto al tema de la crisis política en Nicaragua. Entonces hay que ser honesto. El tema de las elecciones que se vienen, el tema de los presos políticos, el tema de la crisis en general que vivimos en Nicaragua desde el punto de vista político, eso de alguna manera es un elemento que no va a permitir que el plan que sea ejecutado de la mejor manera, sino que va a ser el principal obstáculo para cualquier ejecución, sea quien sea que lo quiera ejecutar. La condición sine qua non para que este plan, que está bueno, pueda, digamos, ejecutarse de la mejor manera en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad, esa condición sine qua non se llama estabilidad política. España afirma que dicho plan debería ser consultado en todos los sectores, incluyendo la sociedad civil. Obviamente, la consulta debería ser más amplia, ¿no?, en los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, porque es un plan de desarrollo nacional. No es de un sector, de un grupo, sino es nacional. El plan contiene 12 lineamientos, entre ellos está la estabilidad macroeconómica, el manejo prudente de las finanzas públicas y crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo que propicie más empleo y trabajo, entre otras. Noticias 12, Darlene Téllez.